Nayarit. Estamos observando en el escenario, señoras y señores. Bueno, ahorita más al aire. Acá ya se ve la calidad de los aplausos. Hacia adelante ligeramente el toro, el bajo balí. Y ahora se acomoda en la pelea, se acomoda en la pelea. El bajo balí, el toro negro y el loco Marcarano. ¡Qué buena pelea, señoras y señores, en el escenario! Y para que mejor darle fuertes aplausos, señoras y señores. Gran pelea en el escenario. Bonita pelea. ¿Cómo se apoya la cabeza sobre el pescuezo, sobre el cuello del bajo balí? Porque no es para cansarlo. Lo está cansando. Miren la posición del loco Marcarano, pero sobre el cuello, sobre los cachos, carga su peso. Carga con todo de nuevo el bajo balí. Bueno, acá venimos a gozar del espectáculo, a gozar de las peleas. Y Yankee tiene muy bueno. Y aquí están probando. Están dando sobre el escenario. Buena pelea. Amigo sonido, parece que la pila se ha bajado. Ahora le pico la llave con cacho derecho. El negro balí rápidamente de esa posesión. El loco Marcarano, qué rica pelea. Miren cómo giran ambos asados sobre el escenario. Miren cómo aplican los pitones. Pitón de derecha, pitón de izquierda. Es el futuro de los toros de Yankee. Aquí está el futuro, sin lugar a las dudas, de los toros de Yankee. Qué buena pelea. Si los señores animadores se retiran a 10 metros, sería importante, porque hay observador, ¿eh? Estoy evaluando, amigo, amiguito. Tiene que ser más atrás y son los toros los que la pelea. ¡Ah! Limpia. Vamos a reiterar las palmas. Son señores y señores. Hola, sí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y seguimos observando. Miren la forma en que están los toros en la cancha. Se le va con todo el loco Marcarano. Pero ahí está bien plantado el escenario. El bajo balí, qué rica, qué buena pelea. Señoras y señores, pelea limpia. Las señoras que están cerca, por favor. Tener cuidado, los toros no avisan cuándo van a salir. Miren la forma, mírenlo a loco, el negro, y mírenlo al bajo balí. Qué buenos asados. De principio a fin esta pelea. Miren la forma, miren cómo se atesnazan ambos estados en el piso, en el suelo, ¿no? Buena pelea. Viene de arriba hacia el loco Marcarano, el toro negro. Y el toro, sí, es el toro bajo balí. Usted también lo está comentando. ¿Qué dice? ¿Qué opina? ¿Qué opina de la pelea, amigo, amiga? ¿Ah? A ver. Desde su opinión con su amigo que está cerca, para nosotros esta es una extraordinaria pelea. Ya pico la llave, con cacho izquierdo, el loco Marcarano, el toro negro. Y ahí está el bajo balí. Buena pelea, carga con todo el bajo balí, trata de sacarlo, no lo consigue. Qué linda pelea. Pelea limpia, esto le gusta a la gente. Son los toros los que deciden la pelea. Un poquito más atrás los animadores, por favor, los animadores más atrás. Los toros están peleando, no necesitan de su presencia. Ahí se aplica una llave, ambos estados. Lo hace el negro con una llave con cacho izquierdo.
miren la forma, miren cómo está la cabeza del bajo Balín, ¿ah? Tiene dedicada a restaurante y café. Tiene dedicada a los propietarios del restaurante y café. Buena pelea. Qué bonita, qué bonita, qué gran pelea. Qué buenos toros en el escenario y todavía toros de corta edad, ¿no? Poco a poco, cuando ya tengan su peso, ya llega un peso de acuerdo a la edad, van a ser dos muy buenos hasta, nada que ver. Ahí compulsando fuerzas. Y no de la pelea. Los señores propietarios del restaurante Incafé. Si está con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a los señores padrinos. Y también los padrinos es parte del espectáculo. Es parte de esta, la mejor tradición de Arequipa, sus peleas de toros. Declaradas patrimonio cultural de Arequipa, de Yanque y sus provincias y distritos. Gracias, maestro. Bien, patrimonio cultural de Arequipa. Y declaradas por el gobierno regional de Arequipa de interés regional y de apoyo a este. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos. Un saludo para mi amigo Denis. Desde Coporá que ha venido mi amigo Denis. Ahí está. Al señor, propietario, al señor padrino, propietario del restaurante Incafé. Padrino de esta pelea, lo están esperando aquí en el punto de transmisión. Acercarse, por favor. Reiteramos el llamado a los propietarios del restaurante Incafé. Padrinos, de esta pelea. Que ha resultado, pues, buena. Muy buena pelea. Mírenlos todos, cómo se dan, cómo se aplican las llaves, ¿no? Los cachos pues aplican con mucha fuerza y contundencia ambos animales. En el arresto físico nos parece que va a ser importante aquí el que tenga mayor físico. Bueno, vamos a ver rápidamente aquí ambos animales. Buena, qué buena, buena pelea, limpia, limpia. Así tiene que ser la pelea de toros. Sí. Muy buena. Maestro, si nadie se rinde, ¿en qué termina esto, maestro? Si nadie, no, algunos tienen que rendirse. Pero tiene que los toros, para que los jueces tomen otra determinación, darse un tantito, separarse, porque hay quien los separa. Nadie. Tiene que separarse un poquito. Si los toros se separan un poquito, y ahí los portones negros. Sería interesante, pues, estos toros, estos tremendos toros, gigantes en el escenario, ¿ah? ¿Eh? Chicos de fuerte, pero gigantes en la forma de aplicar sus pitones, ¿ah? ¿Eh? Bueno, buena verdad. Desanados en una llave, digamos, animales. Vamos a ver. Qué buena, buena, buena pelea que todos están resolviendo en el escenario. Ahí están los que están cerca, tener cuidado. Los toros no avisan, no avisan el momento que van a salir, van a dejar la pelea. Pero ustedes observen, amigos, observen, ¿no? O sea, estos hermosos ejemplares. Miren cómo está el bajo Calique en sus patas traseras, cómo las atenaza ahí. Cómo está también el loco Marat Carano. Disfrutar un poquito, porque se van a aplicar los pitones, gira, gira sobre el escenario con los animales. Maestro, referencia solamente para que los amigos continúen haciendo la crianza. Un toro de ellos, ¿cuánto más o menos en el mercado? Precio, bueno, precio. Vamos a averiguar, amiguito, ya por. Acá mi asistente me dice 7.000 soles y un toro de ellos, más o menos cuesta. Sí. Vamos a llamarlo de esto. Muy buena pelea. Muy buena pelea. Qué bueno, qué bueno. Qué buenos ha estado. Línea A, ambos animales.
y le va de arriba hacia abajo, como es su estilo de pelea el loco Marcarano, pero lo espera de abajo hacia arriba el bajo Cali. Buena, buena. Mire, mire, tratando de quebrar el loco Marcarano. Se va, pero se va. Sí, de gira, se gira, gira, se qué va, buena, se va, se va. Qué buena. Se va, se va. Muy bonita pelea en el escenario. El comportamiento de los amigos animadores correcto. Retorró el astro Rey Maestro. Así es. Ese homenaje al aniversario de Yankee Amigo. Centésimo, quincuagésimo, séptimo aniversario. 157 años. 7 años de creación política del distrito de Yankee. De esta linda gente que está con nosotros. Precisar de que Yankee también fue el capital de la provincia de Cayón. Correcto. A ver, se han ido a uno de los córneres, vamos animales, tener cuidado. Lleva la pileta hacia adelante el loco marca. Tener cuidado, tan cerca. Sigue la pelea hacia adelante, ahora bien, cuidado, cuidado. Bien, bien. Lo lleva, tener cuidado. Señoras y señores, la pelea ha terminado. Este domingo a las 8 un revelador informe. Y los señores jueces nos digan todo el ganador loco marcarán. Invitamos al señor padrino o los padrinos de esta pelea, los señores propietarios del restaurante In Café, acercarse por favor aquí al punto de transmisión. ¡Bueno, negro! Guarden las condiciones del caso. Ahorita esta linda gente se está acomodando en la pared, ¿no? Se está acomodando en lugares, pero hoy te regreso. Ay, buenos, qué buenos casos ha estado, medio como lo mueve. Vamos, lo bueno. Girando, girando sobre el escenario. El Perdi Gómez, el Toro Blanco, el misterio de Toro Manero. Buena pelea, se nota que aquí está Fela Mata. Nada que ver. A los amigos animadores, un poquito más atrás, a 10 metros de distancia, dice el reglamento. Se está evaluando. A ver, guardar la distancia. Muy buena pelea, Grecia. Tenemos que cantarla siempre, porque son un símbolo. Y si está con nosotros el señor José Cáceres, alcalde de la municipalidad de Yankee, un saludo para él. Buena pelea. ¿Quién es? Pelea, estoy saludando los escenarios, señores, señores. El comportamiento de los señores animadores correcta también a distancia. Pelea dedicada a la empresa de transporte Hognetti. La pelea ha sido dedicada a la empresa de transporte Hognetti. Bonita pelea. Mire ya cómo pican los pitones ambos estados. Cómo se posicionan en la cancha. Mire cómo giran, lo quiebran, lo niegan. No, no mover la mano. Amigo, no tienes que mover las manos. No, no, no. Todavía los jueces no han dado decisión de la pelea. Hasta que no di, te das cuenta. Así está regresando y por sus propios medios el reglamento permite. Y todo está regresando por su propio medio. Y los señores animadores todavía no se pueden adelantar a festejar el triunfo. La decisión la dan los señores jueces de pelea, nominados por la Asociación de Creadores de Toros de Pelea de Arequipa, que está con nosotros. Está también el señor observador evaluando estas peleas, que va a ser punto base para lograr cualquier objeto. Yankee tenga una pelea oficial. Qué bonito. Pitón de derecha, pitón de izquierda. Esto le gusta a la gente. Acá hay calidad de toros.
estamos relativamente jóvenes todavía, de corta edad. Mire cómo están dándose, dame que te daré. Bueno, la Comisión Cotejadora, ambos les ha puesto 350 kilos de peso. Claro que sí. No, es cerca. Ahí está. Mire, mire, ya, se ve la calidad. ¿Cómo aplican los pitones? Ambos animales, ¿no? Pitón de derecha, pitón de izquierda, son los cachos los que deciden la pelea. ¿Quiere, ah? Pelea de ida y vuelta. Sin lugar a dudas, hay material aquí y aquí. Siempre pelea. Vamos, esa linda gente que está cerca los anima. Vamos, vamos, hijo, vamos, dale. El amigo animador, animador gorro negro, gorrito negro, un poquito más atrás tienes que retirarte. Gracias por la comprensión, gracias. Sigue la pelea hacia adelante, se van al centro del escenario, vamos animales. Vamos, giran rápidamente sobre el escenario. Parecen verdaderos felinos en la cancha. Girando, girando. Señoras y señores, vamos a brindarle fuertes palmas. Fuertes aplausos. Para ese movimiento. Para aplaudir la calidad de los toros. Estos bonitos ejemplares en el escenario. ¡Qué buena pelea! Girando, girando. Y la mejor pelea de la tarde ya se dedicada al señor Ismael Borda, que está con nosotros desde muy temprano. Ah, muchas gracias, señor padre. Se paralizó la pelea. Nosotros está muy cerquita, cerquita, mueve la cabeza, se observa, se mira. Algo que harán de sí, ¿no? Pero continúa. Continúa la pelea. Trabajamos en una llave, ahí estábamos atados. Muy buena pelea. Limpia, limpia. ¿Cómo le gusta a esta linda gente? Para esta empresa de transportes Fagnetti. Si está con nosotros, bienvenida, muchas gracias. Titanios de la empresa de transportes Fagnetti. Buena, buena. Llevando ligeramente la pelea hacia adelante, Misterio. Misterio es el toro negro. Perdigón es el toro más blanco. ¡Otro más sabe! Bonito, los animales. Hay un animador que está cerca, amiguito de gorrito negro. Sete más atrás. ¿Cómo gira? ¿Cómo giran ambos estados? No la mueves, sombrero. No la agarría. Si estuviésemos en una pelea oficial, ya se le estaría aplicando tarjeta roja a uno de los animadores. A partir ya se va a aplicar las tarjetas roja y amarilla a los jugadores que no cumplan el reglamento. Esto es oficial, que ya tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Tenemos que irnos acostumbrando. Es una introducción que se ha hecho al reglamento de pelea. Así que amigos animadores, nos quedamos. Peleas están siendo evaluadas para que Yankee logre una pelea oficial. Separados un poquito los animales. Dame que... Reiteramos nuestro agradecimiento a de criadores de toros, de peleas y productores de Yankee. Empresa de tres Hernández padrinos de esta pelea. Ya pico la llave con cacho izquierdo. Perdigón. Y ahora tomando la pelea hacia adelante, por momentos en el estado Perdigón. Gira, gira sobre el escenario. Qué buena pelea, bien. Dame que le habíamos gastado. Están dándose íntegros en el escenario. Buena, güey. Se va al centro del escenario de los animales para desde allí invitarnos una excelente pelea. Ustedes se observan cómo aplican los pitones, cómo lo hacen con tanta fuerza y contundencia, cómo aplican los cachos, ¿no? Los cachos son pues el arma contundente para decidir una pelea. Y estos toros todavía de corta edad, mira, pero bien lo hace. Qué bien lo hace.
Ya se va. Hay un señor de sombrero, no sé qué color será. Ahí nomás, ahí nomás, ¿cómo son? Empate. Empate. A ver. La pelea termina. Señores, por decisión de los señores jueces, la pelea ha sido declarada empate. Y también por decisión de los señores dueños. ¿Ah? Entonces, como son dos toros que tienen muy buena calidad, buena formación, entonces los dueños decidieron en una, la pelea ha sido declarada empate. Pelea dedicada a la empresa de transportes en una. No creo que vamos a tirar acá. Sus peleas de toros. Y también que Yankee su pelea de toros y sus mujeres. Sí, entonces a nivel nacional e internacional. Bueno, hasta el momento. Ciango, sin cadenas. Al encuentro del Django sin cadenas. Listo. Ya. Vamos. Ya no la muevas la soga, amigo. Ya no la jales, ya no. Ya está prohibido, no hagas eso. No, ya te lo. Bueno. Mira. Qué bueno picazo hoy. Qué buenos todos, ¿ah? ¿Eh? Felicitaciones a los cuatro estadios. Se le va con todos. Y la pelea, señoras y señores, los indican los señores jueces, ha terminado. Y dan como ganador al estado Django sin cadenas. Muchas gracias, señor juez. Invitamos al padrino y a colocarle los lazos. Negro imparable. Vale, corrincón. Penal está misterio, lo que Alejandro Cavia representa ya. Oye, mire, vamos, han venido a pelear hoy, vamos. Otro mal pintado, no, 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 misterio, cuidado ahí. Vamos, hijo. Lleva la pelea hacia adelante el guía. Se acomoda la pelea, el negro imparable. Levanta la pelea, el negro imparable. Nos pone en una situación incómoda. Misterio. Girando. Los animadores están muy cerca, amiguitos. Dice el reglamento 10 metros de distancia. 10. No, 5, 10, dice 10. Vamos, hijo. Vamos, girando sobre el escenario rápidamente el misterio. Miren cómo es la gazapa, qué bonita posesión que asume el negro imparable por estos toros. Acá hay fibra, acá hay buenos toros, nada que ver. Lo están mostrando ya no solo esta, sino varias peleas. Ay, un momento lleva el negro imparable. Oye, ¿dónde se va? Venga por acá, chicos. Pero imparable en una buena, señoras y señores, que usted está observando en el escenario. Ha puesto 100 para el negro. ¡Vamos! Cienciano. ¡Qué buena pelea! Miren cómo gira, con todos los giros en el escenario para tomar una mejor posición en la pelea. Así es. Ahora llevando la pelea hacia adelante el negro. Parable. Pero ahí está, reacciona muy bien el misterio. Buena pelea. Siguiente pelea de la tarde. Comentando a todos. Casanubias de don Henry Casaperata se enfrenta al loco Piedra de don Rubén Ticón. La siguiente pelea, ir avistando a Casanubias de don Henry Casaperata y a
Gonzalo Loco Piedra, propiedad de Rubén Ticón. A mí me sorprende el señor Benito Mier. Vamos, hay un animador que va a salir sin garganta. Tiene que ser toques de chicha. Chicha y así. Vamos, muy bonita pelea. Vamos a jugar la pelea. Misterio, historia del toro más blanco, el negro, pues el negro imparable. Muy bonita pelea hasta el momento. A esta altura del programa, felicitar a los señores integrantes de la Asociación de Criadores y Productores de Toros de Pelea de Yanke. Felicitarnos, nos ha puesto un bonito programa, nos ha presentado un bonito programa. Qué bonita nota, ustedes han visto cómo los animadores se han dado un abrazo, ¿no? Y que ganen el mejor. Es todos los que deciden la pelea. Girando, girando. Buena pelea. Vamos, vamos. Misterio representa a Yanke. Blanco es el misterio que representa a Yanke, mientras que el negro imparable representa a Kokoraki. Muy bonita pelea. Ahí están los señores jueces de pelea nominados por los grandes creadores de todo que pelea de Arequipa. Presenciando el desarrollo de la pelea y el comportamiento de los señores animadores. Yanke Kokoraki, frente a frente. Así es. Preciso de que más o menos sin mirar, el negro gana. Decía al inicio, acá hay futuro, hay gran futuro de buenos toros de pelea. Mirando, mirando sobre los animales. Buena, buena pelea, se van un canto los toros. Bueno, agradecer también a los amigos del Serenazgo de la Principalidad, apoyando, apoyando, muchas gracias. Así se hace patria, señores y señores, siempre con el apoyo de nuestras autoridades, la grata presencia de los señores amigos e integrantes de la Policía Nacional de Perú también con nosotros. Muchas gracias. Les agradecemos al señor alcalde de la Municipalidad, de Yanke, y la Asociación de Criadores de Toros de Pelea. Y esta linda gente que está con nosotros, observando el desarrollo de esta buena pelea. Dos bonitos asados en el escenario, girando, girando sobre la cancha. Bueno, los toros giran para tomar una mejor posición en la cancha. Observando la llave, pues ya vamos hasta. Bueno, y el físico. Es importante que esta pelea nos parece. Tomando la pelea de parte probable. Mira, vamos a todos sobre el escenario enfrentándonos a una bonita pelea. Sí, bueno. Hasta el momento, las peleas de la grado, esta linda afición que está con nosotros. Muchas gracias. Y buen número, deseando cita. Vamos a dar el desarrollo de estas bonitas peleas. Les presento a la Asociación de Criadores, Productores y Toros de Pelea de Yanke, en homenaje al 157 aniversario del distrito. Una de las actividades programadas para celebrar su aniversario. Ahí estábamos los estados,
ambos en corto, en el centro del escenario. Vamos, vamos, vamos. Sí, porque todos están peleando. Y van tomando posesión en la pelea. Vamos, vamos, misterio. Vamos, negro, esto es para. Negro imparable. Gira, gira, ambos costados. Bueno, aquí nos parece el arresto físico va a ser importante para la decisión de esta pelea. Mire, mire dónde pone la senca. El negro imparable, ¿no? Senca, filo de tierra. Filio, te observó. Gira, gira. Está jugando el zapar. No hemos visto relucir todavía los pitones, los cachos. ¿Qué están haciendo estos toros mañosos? ¡Ya se pare! Bueno, van a tener malas costumbres. Lo quiere aplicar el código penal. Bueno, los toros están cerca, los toros están en la pelea. Sí, levantan la pelea. Y por un momento es el negro, por otro lo hace el pintado. Señoras y señores, nos indican los jefes, la pelea ha terminado. Ahí nomás. Y por decisión de la señora juez, la pelea se declara empate. ¿Qué pasó? ¡Ya corrió la caja! ¿Qué pasó con la caja? ¡La caja! ¡La caja, el toro! Acá yo pienso así que no hubo pie, no hizo caja, no se quita. Hicieron cara, pero por el símbolo, como el padrino, se va a hacer entregar el trofeo al señor propietario de Casanovias, don Henry Casanovias. Oiga, amigo, ¿qué tienes? ¿Estás bailando acá? ¿Qué te pasa? Animador. Métele roca. Amigo animador, ya estás ya en la lista de observar. Además no estás en buen estado, así es que. No, 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 así no se hace. No, no, así no se hace. Está mal. Incorrecto. Tu comportamiento. No que ver. Bueno, son ustedes los que pelean. Tenemos que disciplinar. No puedo hacer lo que. Vamos para. Ojalá vamos a ver, Rey me da dando vueltas. Lo estoy observando al mudo. Sí, bueno, ¿se lo pelea? Medilo, medilo. Y tampoco van animándose los asados. El toro lo suyo es el rey, ¿eh? El toro blanco de Mudo Calle. Están girando ambos asados, vamos a ver. Palomitas, palomitas.
Calentando los famosos asados, lo va tomando en serio la pelea. Ya se están calentando, ya están calentando motores en ambos estados. ¿Cómo va? ¿Ya se están dando? Bueno, pitonazos. Reinen en todo. Manosito, claro. Sifoni, cuidado, cuidado, viene, viene. Bueno, se ve un mando, tenés cuidado que está cerca. ¿Sí? Hemos llegado muy tarde, pues. Estados. Y inicia la pelea. Buena, buena, el piso. Saltando sin par, somos animales. Observando, derecho. Los animadores tienen que estar a distancia. 10 metros del toro. 10. Quita el momento. Es el momento. Entonces, ambos animales. Sambo cadete. Sambo cadete, el toro negro. El toro. Feo, oscuro. Es el perroca. Llevando la pelea a uno de los corners de la cancha. Tener cuidado. Ten cuidado, los toros no avisan. Buena pelea es el momento. Pelea técnica, rápida. Pitón, pitón, cacho, cacho. Usted lo está observando. Usted lo está comentando también. Buena, buena. Sambo, arete, el toro ahí. Café. Es el loca. Pelea y... Don Fabián Nola Cáceres y a don Benito Mirna, que está con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Buena pelea, amigos. Animadores más atrás. Animadores de los dos toros, de los dos. Si no se va a proceder de acuerdo al reglamento, pues sacarlos del escenario. Mira, mira. Buena pelea. Qué buena pelea en el escenario, señora. Por momentos llevando la pelea hacia adelante del toro, ¿no? Sí. Pero dice el negro. Chiquete. Qué rica pelea. Qué buena pelea. Mire cómo se nos zapa, se arrodilla. Roca. Buena, buena pelea, es el momento agradando esta linda opción que está hoy con nosotros. Girando, girando sobre el escenario. ¡Sácalo, Messi! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Messi! ¡Más lejos, Pe! Después va a estar llorando, vas a perder, vas a perder. ¡Más lejos! ¡Mantén la distancia! Bien, bonito pelea que está observando en segunda llave, ambos estados. ¡Vamos, hijo! No, el triunfo. ¿Cómo aplican los pitones ambos animales? ¿Eh? Con mucha fuerza, punchi, con tuticia, que caracteriza a estos nobles ejemplares. ¡Bonito pelea! ¡Está bien acá! ¡Vamos, hijo! Aunque cualquiera de ellos se hace con el triunfo.
durante la pelea libre el Roca, heroísta. Ahí está el Sambo Cadete también. Bien artesanado, sus patas al piso. Vamos a ver, también saludamos la presencia del señor alcalde de Chachas, médico veterinario zooterista, don Ramiro Condo Taco. Se encuentra hoy con nosotros. Un saludo para él. Gracias, señor alcalde de Chachas. Bonitas muchachas, pero borrachas en Chachas. Vamos a ver. Ahora sí le pica una llave con cacho derecho. El Roca sale de esa posición, gira sobre el escenario. Señoras y señores, qué buena pelea. Vamos a gritarle fuertes palmas, fuertes aplausos. Gran pelea en el escenario. Agustín está enfermando. Es decir, maestro, una interculturalidad, ¿no? Chachas, provincia de Castilla y Cayoma, Yanque. Enrique, gracias, señor. En el escenario, señoras y señores. Gracias, alcalde de Chachas, ahí está mi amigo alcalde de Chachas, mi paisano. Amigo, no interrumpir mientras estemos transmitiendo la pelea, por favor. Buena, buena. Ahí está, todos en una llave, veamos ejemplares. ¡Vámonos! ¡Aguanta, aguanta! Hola, hola. Vamos, hijo, avanza, avanza. Vamos, hijo. También está acompañando esa buena pelea. Vamos, hijo. Buenas peleas hasta el momento. Esta linda gente que está con nosotros se va contenta a casa porque se va con la impresión de haber visto muy buena pelea. Ahí le aplica una llave con cacho derecho, usted está observando Roca, sale de esa posición, lo levanta en vilo. Qué buena pelea, qué buenos astrados en el escenario. Y como decíamos al comienzo, aquí en Yanqui y en todos los distritos de la provincia de Cayoma, hay futuro, claro que sí. Cargando, cargando. Sambo Canditi. Pitón a pitón, cacho a cacho, pelea técnica, rápida, no le gusta a la gente. Buena, buena. Ahí clavados en una llave. Está, vamos a ver. Los animadores a distancia, así tiene que ser. Dentro de la mientras los toros pelean. ¡Animo! ¡Vamos! Bonita pelea. Se suelta. Llegan, se agasta por la rodilla. El Roca. Para llevar la pelea hacia adelante. Sin lugar a dudas, muy buena pelea. Pitón a derecha, pitón de ahí. ¡Vamos, vamos! Hay un animador muy cerca, muy cerca. No puedes. Señor, hay un animador que está a 2 metros. A ver si los amigos de la policía nos ayudan, nos apoyan. No, no, acá se cumple el reglamento. El reglamento es para todos, no para unos. A ver. Buena, buena pelea. Bueno, que ya, el otro el cansancio ya los animales. Eso ya a los estados ya cansados, extasiados, a ver. Mira, mira, vamos a ver.
¡Aníbal! 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 Vamos, se ha acabado todo de sí. Todo se ha totalmente. Ah, pues eso. Pues, ah. Centro mismo del escenario. Miren la llave que se han puesto ambos lados. Derecho de Roca, trata de quebrarlo al Sambo, se sale de esa posición. Vamos a ver. Vamos, 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 Roca, vamos Sambo Cadet. ¡Vamos, Sambo! ¡Dale, Cacho! ¡Vamos, Sambo! 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 Resistiendo la fuerza, el puche, la contundencia que aplican ambos estados. Ahí está, Sambo, es su Roca. Y la pelea termina. Y invitamos a don Fabián Nova Cáceres y a don Benito Méndez, padrinos de esta película.